¡Viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Uba! ¡Llegó Navidad! Esta es una reunión de celebración esta tarde, desde aquí pues, desde estas avenidas y calles de Caracas, la cuna de la libertad de nuestro continente. Desde aquí este mensaje, este saludo de celebración. Un día como hoy, queridos compatriotas, un día como hoy se abrieron las grandes puertas, los grandes portones de una nueva historia. De eso se trata. Yo quiero felicitar al pueblo de Bolívar, al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, por la gesta histórica que hemos venido impulsando, y es el pueblo el que la ha hecho posible. Agradezcamos a Dios, y hoy más que nunca se ha hecho verdad en Venezuela. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo venezolano, pareciera que está predestinado, el pueblo venezolano, para marcar siempre los nuevos rumbos de la historia, cuando a veces incluso pareciera que la historia se acababa, que se cerraban las puertas de la historia. Entonces vino, como muchas otras veces en la historia, el pueblo venezolano a abrir con su coraje, con su conciencia y con su dignidad los portones de un nuevo tiempo histórico. Vaya pues, mi admiración, mis felicitaciones, mi reconocimiento y mi amor a quien ha hecho posible esta gesta histórica, la revolución bolivariana, el pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar, los hombres de Venezuela, las mujeres de Venezuela, a la juventud venezolana, juventud, a los campesinos venezolanos, a los trabajadores, trabajadoras, a la clase obrera, a nuestros hermanos aborígenes, los pueblos indígenas, a nuestros militares, los soldados del pueblo, todos unidos hemos hecho posible esta jornada, estas jornadas históricas. Si algo debemos nosotros preservar siempre y fortalecer siempre es la unidad popular, la unidad del pueblo, la unidad de la Fuerza Armada, la conciencia del tiempo que estamos viviendo, la conciencia del significado de lo que estamos haciendo. He nombrado a Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña para la enmienda constitucional. ¡Uba! ¡Chávez no se va! Ya estamos conformando, hemos conformado el primer núcleo del comando de campaña. Va a ser un gran comando nacional, un gran comando nacional. Al frente del equipo político jurídico he designado a la diputada Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, para comenzar a darle curso al camino jurídico. Ustedes saben que ayer, en una larga reunión del Comando Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos acordado activar la enmienda constitucional por la vía de la Asamblea Nacional. Así que debe activarse inmediatamente con el gran apoyo del pueblo, recogiendo firmas en las calles, en todos los ámbitos de la vida nacional. El pueblo, el Partido Socialista, los aliados verdaderos, los trabajadores, las mujeres, los campesinos. Y nosotros vamos a celebrar la Navidad con esta consigna. ¡Uba! ¡Feliz Navidad! ¡Uba!
Chávez no se va. Ese grito debe recorrer todos los ámbitos, los caminos. Ahora, es